estamos acá en una raid de Cresselia de 7 personas. Ojalá podamos lograrlo. La última vez, hace unos días atrás, hicimos una raid también de Cresselia con 8 personas y lo pudimos lograr. Espero que esta vez sea exactamente lo mismo porque estoy solo, no hay nadie más. Acá hay un par de personas jugando, pero nada más. Y hoy día vine sin compañía, no pudo venir más gente, así que nada, hay que darle y aperrarle todos los días igual. Y como digo, espero poder lograrlo. 7 personas, yo creo que tal vez sí sea un número mágico y podamos lograr esta raid sí o sí de Cresselia para poder seguir avanzando con el día, porque necesito hacer varias raids antes de que acabe y se vaya Cresselia. Todavía falta un poco, pero ya estoy un poco ansioso con el tema de Kirogue que va a llegar después, y lo quiero tener ya iniciado. Ahora, yo ya tengo mi Cresselia 100, tengo mi Cresselia 98 y tengo mi Cresselia 96. Así que, como que en cierto modo yo ya el evento lo terminé. O sea, también tengo mi Shiny Cresselia, pero aún sigo haciendo raids porque podría tal vez salir otro Shiny Cresselia y no es mala idea tener dos o poder intercambiarlo con alguien que no tenga. Ahora, tendríamos que tener ultra amistad porque considerar el polvo estelar es demasiado, el costo son 800.000 polvos estelares, o creo que 1.000.000 incluso. Porque Shiny, si fuese Shiny, y eso, así que vamos a ver qué pasa. La verdad, yo creo que sí lo vamos a poder bajar. Yo creo que sí, o sea, estamos bastante bien, no estamos nada mal. 191 segundos y este Cresselia ya está casi en la mitad. Y creo que sí lo vamos a poder bajar, creo que sí, creo que vamos a poder hacerlo perfecto. Y aquí hay un tipo que está tirando una hueá de madera ahí, nada que lo pateó y se fue. No sé qué onda. Ahora me impresiona que en este caso, por lo menos en esta raid, que creo que ha sido la que menos gente ha tenido en el transcurso de todas las raids que he hecho, esta raid en específico tiene 7 personas y lo he bajado rapidísimo. Lo hemos bajado muy muy rápido y eso me impresiona bastante. Así que se viene bien, o sea, estoy contento porque realmente voy a poder lograr esta raid sí o sí. Y eso me pone muy contento. ¡Muy contento! Porque ya está en amarillo, así que ya no falta nada, absolutamente nada. Ahora estoy como que prefiriendo hacer tomas como no en movimiento con la mano, porque si no se mueve mucho y no se logra ver bien lo que estoy haciendo. Así que apenas busco un lugar, llego, intento poner el pot en algún lugar para que sea más como más profesional dentro de todo. Y todavía me estoy puliendo un poco con el dron, todavía no manejo el 100% el dron, el tema de la calidad de imagen, que lo voy a ir supongo que mejorando con el tiempo, porque hay muchas cosas que se pueden hacer con él, respecto a calidad de imagen por lo menos, porque el manejo ya lo manejo bien. Así que pues, supongo que voy a ir mejorando poco a poco y espero no... Sé que tal vez el primer video con el dron, o el segundo o el tercer video, probablemente no sean de la mejor calidad o nitidez que yo quisiera, pero voy a hacer lo mejor posible para que el dron salga increíble. Ya lo tenemos casi listo, o sea, ya faltan creo que 2 ataques y estamos listos. Y acaba de morir. Y parece que me había matado todo el equipo, pero como acaba de morir ya no es necesario cambiar, así que da lo mismo. Y veamos, vamos a saltarnos todo eso, vamos a hacer... No, a ver... ¿Qué me toca? Normal. No importa. Estoy feliz, no me preocupa. Quiero tirar vaya piña porque quiero sacar más caramelos. Ya no es... Como que ya no estoy tan preocupado de obtener el mejor, ya lo tengo. Pero sí, todavía quiero, si puedo sacar caramelos y todo el tema, lo voy a hacer. Nada, esto es desperdicio. Por último, después los cambio y veo si saco uno con suerte. Y eso me va a ayudar bastante. Por último, para tener uno con suerte. Y ya los que me queden los quemo. Si no, no me interesa. Creo que espacio no voy a, o sea, no voy a guardar espacio dentro de mi almacén que no me sirve.
Y vamos a ver si es que lo capturo con vaya piña. No se quiere capturar. Aún me quedan 6 Pokéballs. O sea, 6 Honor Balls. Y es bastante. Y cuando me queden ya 4 Honor Balls, voy a tirarle una Frambu para asegurar la captura. Ya, bueno, ya este se perdió, así que voy a... se perdió de nuevo, no lo puedo creer. Voy a esperar que ataque, porque probablemente me va a atacar y voy a perder el... la Honor Ball. Y no quiero eso. ¡No! ¡Dos ataques! ¡Dos! No lo creo, no lo creo, no lo creo. Probablemente lo pierda, así que... Ya, lo que hemos capturado. No sabía que iba a quedar, pero quedó. Pero está muy bien, así que nada, hijos, nos vemos más rato. ¿Cómo están? Estamos acá en una raid de Cresselia de 5 personas. Muy poquito. Está Carlos ahí arriba. Y la chica acá. Estamos tratando de hacer una raid. ¿Tú crees que la haga? ¿Sí? Bien. Primera vez que voy a hacer una raid de 5 personas de Cresselia, así que no. Ojalá que la bajemos. Va bajando bastante. Y voy a hacer las otras igual, voy a irme para allá de todas maneras. Voy a intentar si hay gente porque están acá al ladito. Yo creo que la vamos a lograr. Tal vez podamos lograrlo. Bueno, igual son 3:40. Sin fluir. Ah, en 150, sí, sí, más llega. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Qué cosa? ¿Qué? Que vi que había un IMI100 ahí. No tenía ni idea yo tampoco. Bueno, yo es que ahora no estoy metido en ningún grupo, pero... ¿A dónde estaba? Estaba Maya. Sí, llegando a casa. ¡Lo vamos a lograr con 5 personas! Sí, sí, ya lo logramos, ya. Me cagaba la risa. Ya está, ya. Primera vez que hago una contata. ¿Sí? Pero no todos apañan, mucha gente se sale. Se sale, sí. Tienen miedo. Y eso igual mata, porque al final tú solo, o sea, puedes querer hacerla, pero si se van... ¿Te salió un chai? Sí. ¿A mí? Sí. ¿Alguno del evento? No, sí. No, nada. Yo espero que el día me salga algo. ¿A ti? ¿Qué te salió? Sí, no, sí, por el calito de tarde. Y me fue todo el puto día, porque no salió.
¿Qué te puedo decir? ¿Estoy cagado o no? Y espero que igual sea hasta el 11, así que igual hay tiempo suficiente como para poder tener algún shiny. Y lo vamos a lograr, no falta absolutamente nada, falta los 80 segundos, un poco menos, me mataron todo el equipo. Pero no importa, me da lo mismo, vamos entonces luego. Y vamos a apoyar a la gente. Con Snorlax, que tengo que maxear el Snorlax, todavía no lo hago. Muy bien. De 5 personas, primera vez que logramos, la que logro esto, 5 personas. Shiny, no. Normal. Piña nomás, pura piña. ¿Nada de Shiny todavía? ¿Te salió alguno o no? No, Shiny. No, es que este jugado es igual, está difícil, no está tan fácil. Yo hice, ¿cuántos? 28 raids antes de que me saliera. Chamón. Así que nada, nos vemos en un rato. Fácil, fue como de... O sea, lo hicimos de 5, pero fue fácil. El sol caga todo. Y esta sería la tercera crecelia del día de hoy. Y yo no creo que salga otro shiny. ¿Cuándo se va el evento? Creo que el 11. Creo. O el miércoles. No, pero el de crecelia. Te quiero que yo voy a estar excitado en el tío. Tiene ese shiny, sí, el rosadito es precioso. El Quiroga. Y después viene Grondo de nuevo. Viene Grondo. Y así se le cambiaron el turno hoy día y no pudo venir. No, no sé. ¿Y jugó contigo? Sí, ahí jugó. Sí. Ahí estábamos probando el drone, pero ayer las tomas de ayer no salieron tan bien y se pixelió mucho. Estoy tratando como de ver qué onda, la saturación y los colores, esas cosas que influyen dentro de la toma. Pero bueno, ahí voy a ir aprendiendo. Estaba viendo un video en antes para poder culturizarme, hijos. Tengo que aprender porque el drone es súper bueno, pero no, creo que no le estoy dando el 100% del potencial que tiene. Y algo me está pasando ahí que no me está saliendo bien nada. Quiero ver qué onda. Y vale, ya han salido caleta de raid. Sí. Yo llegué, habían 3 allá. Después me moví, salieron 3 acá, son 6. Por la tarde en la selva,
Sí, pero no me gusta, a esa hora no me gusta. Es muy tarde, yo estoy trabajando a esa hora. No puedo hacer la cena del fondero. Ahí como que voy a rushear, como que así varias veces, así 6, 7. Pero lamentablemente no puedo. Bueno, saber cuándo se va. Y estoy listo. Lo que quiero hacer es intercambiar esas ideas, a ver si sale alguna con suerte que podríamos hacerlo ahora. Más tarde. ¿Te paso todas mis especiales que tengo ahí? No, no sé si puede una. Ah, porque intercambio especial. Oye, ¿qué decir que? ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide? Si no lo puede quemar. ¿Cuál es más? ¿Sabes qué? ¿Qué quiero? Hola. Son más chicos. ¿Sabes cuándo los quemo yo? Cuando haces el evento, cuando te da doble caramelo por transferir. Lo que pasa es que no voy a esperar, o sea, tengo espacio ocupado por las cumbres. Y tengo 91, 93, 96, 98. ¿Qué se les ahí? ¡Oh, qué suerte! Segundo. ¡Ah! Segundo, ¿eh? ¡Sortudo, sortudo! Muéstralo. Otro que se les ahí para Carlitos. ¡Es un sortudo! Un juego. Un juego. No puedo creerlo. Este va a tener mucha suerte. Todo le sale shiny. Todo le sale shiny a Carlos. ¿A jugar? Yo juego 8 horas bien. Vamos casi igual, porque... Y no me sale. Que tenemos los dos, que andamos en terreno. Sí. Y siempre andamos con el juego segundo plano con la luz. La luz. Y eso ayuda, Carlita. ¿Puedes? Sí. No, yo todo el día ando con la plata. No. También ayuda. Ayudarte. Ah, claro. Pero la diferencia es que con la cruz, bueno, con la cruz te avisa cuando te sale el poker. Pero ahí tú lo puedes chequear si te sale el chain. O sea, si vais en el auto, o vais en este caso, no sé, en el lado que tú no puedas... ¡No quiero entrar! O sea, que... No, no, pero, por ejemplo, si me avisa que hay un Pokémon, lo pincho y después le aprieto la... Lo pincho primero para ver si es Chain, si es que no, o sea, yo la verdad aprieto así nomás, todo el rato, porque no tengo tiempo. ¿Te vibra o te vibra? Sí, yo no, por ejemplo, yo no reviso, yo pincho. Con la gocha, claro, siempre ya está ahí, captura. No digo que es porque pues si sale aquí, sale... ¡Capturado, hijo! ¡Capturado! Es 1584, no es bueno, así que nada, hijos, nos vemos más ratito en otra raid. Por un intercambio especial, cuídense. Valesca ya nos ha acompañado en dos raids. En tres raids, así que no, increíble. Me encanta.
es muy rápido. Pero tú eres 40, weón. Sí, son los 2:40. Por eso es que estás tan rápido. ¿Tú eres 40? No. Sí. Ah, yo soy el 1:34. Ahí está, está la gente. Ya anda elaborando. Y aquí anda teniendo vida con la posible. La cola. Sí, no, pero voy a siempre. Pero la gente toca la bocina hasta para decir basta. Por la gira. Vamos, que se puede. Yo quiero el Quiroga. Quiero que salga el Quiroga rápido para poder tenerlo. Quiroga es shiny. Eso es lo que estoy esperando yo. El Bronco es shiny. ¿Estás haciendo? No, no, pues ya te salió una vez, pues ya es suficiente. No, bueno, César no le ha salido ni siquiera uno, bro. Ni siquiera uno, loco. Yo te voy a guardar. César, yo te voy a guardar uno. Y bueno, estoy trabajando ahora. César, yo te voy a guardar uno, le dices. Te digo que me tiene que dar ese hermoso chai, ¿no? Oh. Esta cosa sí que está difícil, si te den un brazo al Shiny, ¿qué vale más? Yo creo que el brazo al Shiny vale más. Pero vale 10.33, no sé, vale, aguanta, 40, no sé, no, creo que esto fuera, pero bueno. Y si a mí dicen que me recibe, a mí no me gusta. Yo tuve que jugar, me salió el silencio. Tuve mucho. Ya está casi muerto, chicos. Está casi listo. ¡Vamos, que se puede! Hasta que me pesa la mano, hasta que me duele el brazo de tanto cargar la cámara. Voy a terminar como Hulk. Wow. Normal. ¡Nah! Y ahora sí tengo problemas porque no tengo cómo tirar la bola. Yo dije shiny, conchito. Voy a dejar este equipo de... Esto acá, yo creo. O acá. Aquí. Tengo que ponerlo en algún lado donde yo pueda, me permita capturar esta. Así que esto ya. Yo puedo correr para allá, así con esta. ¿Por qué? Porque acá vamos a bajar por aquí. Ah, ya. Se va a quedar con la cabeza, cosas. Nos estamos corriendo porque van a trabajar ahí. Llamar en la calle, hijos, es un dilema. Estar moviéndose por acá, a todos lados. No sé. Yo creo que es con tres o más. Un gusto conocerte, cuídate. Igual, gracias por todo. Yo creo que ya tres por hoy día están súper bien. Fueron cuatro. Cuatro por hoy día están súper bien. Se me fueron dos goles. Y no quiere entrar. No quiere entrar. ¿Ah? Todavía no entra. Y no sé qué pasa, que estoy tirando como el loli. Y ahí entro. ¡Entro! Así que nada, hijos. Nos vemos.